Hemos presentado una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados. Está en proceso de tramitación. Debería de tramitarse rápidamente. Estas personas no pueden esperar. Los problemas de la pobreza energética que están llevando a que millones de familias en nuestro país no tengan medios para poder calentarse, deberían de solventarse. Los problemas de abastecimiento, incluso de alimentos que tienen muchas familias en nuestro país, deberían de solventarse. Y por eso la iniciativa legislativa popular debería de tramitarse de manera rápida en el Congreso de los Diputados. Pero no nos hemos de engañar, esta situación de pobreza viene como consecuencia de una reforma laboral que ha hecho que muchos trabajadores en estos momentos trabajen para continuar siendo pobres, que no tengan ni siquiera la oportunidad de poder con su trabajo pagarse ni una pensión, por supuesto, ni un piso. Y creo que a esa situación la hay que poner freno. Y eso se pone derogando las reformas laborales, dando estabilidad en el empleo, acabando con la contratación a tiempo parcial, que es lo que está pasando en estos momentos en nuestro país.